En la Reserva Ecológica Costanera Norte, el gobierno de La Reta, en complicidad con las autoridades de la UBA, querían construir dos bares, dos locales gastronómicos. Esto nos lo enteramos a principios de abril y la semana pasada vimos que esos bares ya están siendo construidos. Es decir, comenzó la construcción de los locales gastronómicos en nuestra reserva y están haciendo lo mismo en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Digo, en Costanera Sur está mucho más avanzado, las construcciones avanzan a toda velocidad. Y nos manifestamos acá en la legislatura para exigir que estas obras se detengan. ¿Por qué es importante decir que no queremos bares? Por el tema de que justamente, primero, no se le preguntó a nadie, ya sea estudiante, ya sea docente, ya sea no docente, si queríamos un par de bares adentro de una reserva ecológica. Segundo, porque es recontra ilegal. Tercero, arruina la flora y fauna de la zona. Y justamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tenemos muchos espacios verdes que podamos disfrutar y todo, y nos parece un atropello justamente a esos espacios. Un negocio que quiere impulsar La Reta y Lustó en esa zona de la ciudad que comparte con la Universidad de Buenos Aires, es un negocio para unos poquitos amigos que quieren ir a poner un bar ahí y nada más. Entonces realmente tenemos que preservar el interés general de los habitantes de la ciudad y no el interés particular de dos o tres personas que se dedican a poner bares por la vida y quieren ir a un lugar privilegiado como es ese humedal de la ciudad para colocar allí un bar. Para que realmente salgan proyectos de ley y legislaciones que hagan que se protejan los territorios, para eso tiene que haber una movilización también, tiene que haber un involucramiento de todos los sectores. Por eso me parece tan importante la Asamblea por la Reserva que se está organizando en la Facultad de Ciencias Exactas, un montón de pibes, de pibas, también estudiantes de biología que hacen sus prácticas en la propia reserva, y hoy La Reta quiere poner todo eso en riesgo, tanto el estudio de esos chicos y chicas, como también nuestro futuro, digamos, porque esto plantea mayor cambio climático, mayor contaminación, no hay estudios de impacto ambiental, todo eso lo pone en riesgo para hacer negocios para los privados. Tenemos un festival este sábado de 10 a 17 horas en Ciudad Universitaria, va a haber charlas, visitas guiadas, así que si alguien se quiere sumar, es más que bienvenido este sábado en Ciudad Universitaria. Esta obra de asfalto es una obra que se llevó adelante en colaboración con el gobierno municipal, que lleva un hospital cuyo acceso se va a mejorar muchísimo. Es dignidad, directamente es dignidad, porque una cosa es salir de tu casa a una calle de tierra que cuando llueve se vuelve intransitable, no pasa la ambulancia, no entran los bomberos, y estamos trabajando a un ritmo que es lo que pretendemos sostener en los próximos tiempos. Es crear y producir dignidad, porque finalmente el que sale de su casa y no tiene que pisar el barro, bueno, a medida que va ocurriendo, es un cambio muy, muy extremo en términos de la mejora. Es un cambio realmente muy, muy significativo, tener o no tener una calle de asfalto, tener o no una luminaria. Tiene que ver con las condiciones de vida, tiene que ver con la seguridad también. Bueno, esto es un asfalto que nosotros llamamos troncales. Este es un pavimento que estaba interrumpido y que va a desembocar en el hospital de Berazategui. Lo llamamos troncal porque va uniendo rutas importantes con lo que es el hospital. Para los vecinos, además, no pisan más barro, así que trajo muchísimos beneficios. Son alrededor de 1.200 metros, una obra millonaria que nosotros no podíamos hacer y que, como siempre, por supuesto, le agradecemos al gobernador. Nosotros estamos eternamente agradecidos. Thank you.
Minuto de noticias. El presidente anunciará el inicio de la construcción del primer barrio inclusivo para personas con problemática de salud mental en Luján. Massa realizará hoy anuncios de crédito para las pymes, mejoras en las becas Progresar y un nuevo programa de reconversión laboral. El Senado sesionará hoy para prestar acuerdo a la designación de más de 70 funcionarios judiciales. Juicio político a la Corte. Citaron a Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. La Corte Suprema evitó pronunciarse sobre Jorge Macri y recibió críticas del oficialismo y la izquierda. Tras 5 meses prófugo, detuvieron en Paraguay al presunto femicida de Ferni Ayala. Caso Lucas González, piden que se investigue al jefe y al subjefe de la policía de la ciudad. Copa Sudamericana, Patronato recibe a Botafogo de Brasil y San Lorenzo visita a Independiente Medellín en Colombia. Messi ya está en Miami y el domingo será presentado por el Inter. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. No hay mayor valor que tengamos que defender que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque es de alguna manera el instrumento que nos genera la base para la movilidad social ascendente en la Argentina. Si hay algo que distingue a la Argentina de otros países de la región y del mundo es precisamente que el acceso a la universidad gratuita permite que el sueño de desarrollo y la idea de movilidad social ascendente pueda cruzar al conjunto de la sociedad. A lo largo de las últimas semanas, desgraciadamente vimos cómo a la hora de mirar la inversión pública, se habla de la eliminación de parte de lo que ellos llaman el gasto universitario. Cuando todos los que estamos acá sabemos que en realidad es la inversión que hace el Estado para garantizar esa línea de largada de igualdad de oportunidades, sin importar cuál es el hogar de origen del estudiante que llega a la universidad. Nuestro primer compromiso tiene que ser la defensa del sistema universitario público en la Argentina y la multiplicación, porque cuando nos comparamos con Brasil o con México, todavía no tenemos la cantidad de universidades que necesitamos a lo largo y a lo ancho del país para que el hijo de cualquier obrero nazca donde nazca en la Argentina pueda acceder a la universidad. Y esa es una tarea que tenemos que completar. No es menos gasto en universidades, no es menos universidades, sino es más universidades y más inversión del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades en la Argentina. El enorme desafío que recorremos es armar un programa 2023, a 10 años, que sea una política de Estado, que nos ponga en una segunda fase con aumento de beneficios fiscales, con aumento del porcentaje del Producto Bruto de Investigación en Ciencia y Tecnología y, sobre todas las cosas, con consolidación de la capilaridad del sistema universitario para que la Argentina pueda seguir generando recurso humano y de alguna manera ese capital humano lo podamos transformar en el valor que el mundo de alguna manera nos reconoce. To have you here at the NATO summit. When President Putin invaded Ukraine last year, this new Council NATO Ukraine, how is it going to be different from the Commission NATO? Ukrainian delegation is bringing home significant security victory for the Ukraine, for our country, for our people, for our children. It opens for us absolutely new security opportunities.
The decisions made here in Vilnius mark the beginning of a new chapter in the relationship between NATO and Ukraine. Today, we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies. We must ensure that when this war ends, there are credible arrangements in place for Ukraine's security, so that history does not repeat itself. I therefore welcome that many allies will today commit to providing long-term security assistance to Ukraine. This will help deter any future aggression from Russia after this war ends. And it complements the support provided by NATO. Впевнений, що після війни Україна буде в НАТО. Ми все будемо для цього робити, щоб у нас зі Сполученими Штатами Америки було однакове розуміння і однакове бачення. President will now proceed to the inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council. Acá dentro está pasando algo distinto a lo que el exterior muestra. Y lo que está pasando acá es que estamos refundando un sistema de salud, que es algo que debo confesar, empecé a prestarle particular atención con la pandemia. Porque todo lo que tiene que ver con la salud mental ha sido siempre entre nosotros una suerte de tabú, un tema del que no queríamos hablar, un tema que nos incomodaba. Y por eso, esta lógica del tratamiento manicomial, de encerrarlos, en una suerte de silencio, en una suerte de lugar del que además todos preferíamos no hablar. Y ha llegado la hora de hablar de la salud mental. Es necesario hablar de la salud mental. Y hoy estamos aquí, cambiando las cosas. Cambiando las cosas. Convirtiendo esta colonia en un hospital comunitario que ya no solamente atenderá enfermedades mentales, sino que también atenderá, será polivalente en términos médicos, atenderá otro tipo de dolencias, le servirá mucho más a la comunidad cercana. Vamos a dotarla de todo el equipamiento que haga falta para que se convierta en un buen hospital de comunidad y seguirá atendiendo, básicamente, los problemas que la salud mental requiera. Y tampoco puedo dejar de ocultar que no sé por qué ocurrió, pero ocurrió que esto esté pasando el día en que recordamos los 100 años del nacimiento de René Favaloro, que fue un hombre inmenso al que tuve el placer de conocer y de ayudarlo en mis años de vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia. Lo ayudé mucho con su fundación en momentos en que le estaba pasando mal, y la verdad era un hombre tan sabio como humilde, tan sabio como humilde. Y bueno, en algún lugar Favaloro dirá, bueno, mi prédica no fue en vano, tuvo sentido. Y a 100 años de su natalicio, que estemos haciendo mejor la salud en la Argentina, en este caso la salud mental, es el mejor homenaje que podemos hacerle a Favaloro. CryoPets está resolviendo el problema de la muerte empezando por nuestros amigos peludos. Es la declaración inicial de la web de una curiosa compañía que está construyendo la primera plana de criogenización para mascotas del mundo, con la intención de que sea una realidad extensiva para los humanos. El fin último no es otro que el de esperar que exista otra tecnología capaz de reactivar los organismos correctamente conservados y, resolviendo las causas de la muerte, resetear la segunda vida. La criónica no es otra cosa que eso,
la práctica de detener el proceso de la muerte, utilizando temperaturas inferiores a cero, con la intención de restaurar la buena salud con tecnología médica en el futuro. Kai Mika Mills es el joven fundador de CryoPets, quien, criado bajo la doctrina mormona que cree en la resurrección física de toda la humanidad, planea establecer un enfoque de atención integral que abarque la vida, la muerte y la posibilidad de volver a ella a través de una red de clínicas veterinarias que sigan la vida del animal hasta el tiempo de optar por detener o no su partida. Tras la decisión de preservar a la mascota, el cuerpo se prepara para la criogenización y se almacena en tanques de metal con nitrógeno líquido, hasta el día en que la ciencia permita la resurrección. Si el dueño de la mascota ha muerto sin arreglar su propio regreso a la vida, Mills dará a los animales resucitados por CryoPets en adopción. La lista de espera hasta ahora incluye 500 animales entre perros, gatos, conejos, hámsters y un mono. La primera mascota aceptada en el proyecto es un labrador de 36 kilos con cáncer de columna y cadera, que luego de la eutanasia será preservado a 196 grados bajo cero indefinidamente y sin ninguna garantía, por un costo de $30,000, con la esperanza de que su familia pueda volver a verlo pronto. De cualquier manera, el fundador de CryoPets encuentra en los animales solo una especie de carnada, sin batallas legales complejas, con menores costos y con mayor previsibilidad en torno al fallecimiento, para que las personas confíen en la posibilidad de un futuro sin muertes para los humanos. Un tópico que parece quitarle el sueño a más de un millonario moderno. Por ejemplo, a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que ha invertido $180 millones en la empresa Retro Bioscience, que busca agregar 10 años a la vida humana mediante reprogramación celular, o a Arthur Levinson, el presidente del Consejo de Administración de Apple, que a su vez es CEO de Calico Labs, una empresa Alphabet que persigue comprender la ciencia del envejecimiento, o a Peter Thiel, el dueño de PayPal, que se inscribió para ser criogenizado a través de la Alcor Life Extension Foundation tras su fallecimiento. Un rumor de larga data afirma que Walt Disney, o al menos su cabeza, fue congelada después de su muerte. Y aunque nunca se supo la verdad detrás del mito, lo que sí es cierto es que hasta la fecha, unas 500 personas han sido puestas en éxtasis criogénica después de su muerte legal. Y que existen miles en listas de espera de distintas empresas de Estados Unidos, como el Instituto Cryonics o Alcor, y de Europa, como la alemana Tomorrow Biostasis, portando pulseras o collares con instrucciones precisas sobre qué hacer cuando una de esas muertes ocurra y uno de esos mesías biotecnológicos tenga que ir a desafiarla. Futuro inmediato. Entre lo probable, lo posible y lo inimaginable. Acá estamos viendo un trabajo que viene ya hace tiempo, que es el proceso de modernización de los tanques TAM. Ese proceso tuvo demasiado tiempo parado, pero ahora ha tomado un gran impulso. Y lo que estamos viendo ahora son dos cosas. Estamos viendo un tanque que ya terminó todo el proceso de modernización, que ese es un acuerdo que tiene básicamente dos grandes empresas, una empresa extranjera que es Elbit, de tecnología, una empresa nacional con mayoría de capital estatal, que es IMSA, que está en Mendoza, que tiene una gran capacidad metalmecánica y nos ha dado un gran apoyo. Y también estamos viendo lo que se está constituyendo como un verdadero clúster, un conjunto de empresas nacionales que están produciendo partes y sustituyendo partes extranjeras para el tanque argentino. Y lo que estamos viendo es no solo el primer vehículo terminado, el prototipo terminado, sino que está el segundo en marcha, y estamos viendo el movimiento que se está alcanzando para tener un mayor nivel de actividad, un mayor nivel de producción. Si nosotros no hubiésemos empezado hace 10 años con la modernización de esto, hoy estaríamos en presencia de chatarras. Y la Argentina con esto recupera una capacidad de defensa enorme, que es tener vehículos blindados con la suficiente capacidad y la suficiente modernización. Para la industria argentina, calculen que esto es lo que marca la capacidad de producir, lo que es la sinergia entre las Fuerzas Armadas y la industria, desarrollando en el país no solamente productos concretos metalúrgicos, sino una tecnología de avanzada que después va a desparramar
a todas otras actividades económicas. Panorama Federal. Obra pública. Potabilización y riego en Formosa. La banca de desarrollo CAF otorgó 200 millones de dólares para la construcción de un acueducto. La iniciativa beneficiará directamente a 48.000 formoseños y permitirá abastecer de agua para fines productivos a 40.000 hectáreas. Corrientes. Transporte. Tras 6 días de paro, se normalizó el servicio de colectivos. Las empresas confirmaron el pago de un retroactivo y la suba del salario básico. Jujuy. Marcha de antorchas. En nutridas columnas, manifestantes recorrieron anoche el centro de la capital jujeña, reclamando el fin de la represión y la persecución. Exigieron además el desprocesamiento de los detenidos durante la represión del 17 y 20 de junio pasado y que ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza. San Luis. Salud. Autoridades provinciales confirmaron la muerte de una niña de 8 años por faringitis aguda a causa de un shock séptico. Piden a la población consultar ante los síntomas. Buenos Aires. Caso Yara Nardelli. Hallaron restos óseos y prendas en un descampado de Mar del Plata que podrían pertenecer a la chica de 16 años desaparecida hace 2 semanas. La confirmación definitiva se producirá cuando se tenga la comparación del ADN de los restos con muestras tomadas a la madre de la víctima. Santa Fe. Obra pública. Vialidad Nacional concluyó una nueva parte de la autopista de la Ruta Nacional 34 en Rafaela, que completará los 45 kilómetros de la obra. Misiones. Cataratas del Iguazú. Cerraron por precaución el circuito Garganta del Diablo ante una crecida del río Iguazú por persistentes lluvias en Brasil. La medida es preventiva, ya que se espera un pico de cerca de 6.500 metros cúbicos en los altos, cuando lo normal es de 1.200 por segundo. Clima. 6 provincias con alertas por lluvias. Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires se verán afectadas por fuertes precipitaciones. Más información en telam.com.ar. Le dieron una orden a través del diario Clarín, la hemos visto todos estos días, al bloque opositor, de que no había que bajar el recinto. Hay una conducción de ellos que están demostrando que quieren ser, son mascota del poder y además se pelean a ver quién es la mascota más linda, digamos, o más o que más fiel, ¿no? Que más cumple con las exigencias y las recomendaciones que le da Mañeto. Yo creo que esta sesión se cae por una decisión de Mañeto y Saguier y Rendo, y que lo que querían hacer es precisamente seguir manejando, manipulando, como lo hicieron a lo largo de muchos años, la justicia en la Argentina, como lo hacen con la Corte, una Corte absolutamente desprestigiada. Este es el disciplinamiento que busca la acción de la justicia, para eso quieren seguir manipulando la justicia, para tener jueces absolutamente serviles a ellos y que sirvan para disciplinar a la clase política. Esta es la democracia que ellos quieren y esta es la democracia de Mañeto, y esto es lo que quiere, que fue defensor de la dictadura militar, obviamente, que se quedó con papel prensa gracias a la extorsión que le hizo a una familia, las amenazas de muerte que le hizo, y que hoy quiere seguir manejando la justicia y lamentablemente a 40 años que estamos ya del conmemorando o no sé si pasando los 40 años de vida democrática nos encontramos con una democracia absolutamente mutilada. Primero está la patria, después están las cuestiones partidarias, nosotros decimos después está el movimiento y por último los hombres. Tenemos que resolver temas importantes para nuestra patria. No solo prestar los acuerdos, que lo pueden prestar o no. Esa es la democracia, esa es la república, así se construye. ...500.000 chicos de cuarto y quinto año reciben su beca Progresar, hasta hoy 13.000 pesos... Y 1.200.000 estudiantes terciarios y universitarios reciben su beca Progresar. O sea, 1.700.000 chicos de entre 16 y 25 o hasta 30 años
reciben su beca. Y para nosotros es clave defender la educación pública, defender la inclusión en el sistema educativo y además promover la incorporación al sistema educativo. 1.700.000 chicos, a partir del mes que viene, en lugar de 13.000 pesos, va a cobrar 20.000 pesos por mes de beca y que además la va a cobrar los 12 meses, porque tenemos que defender el sistema educativo, tenemos que defender la inclusión para generar movilidad social ascendente, tenemos que defender el sueño o el proyecto de cada uno de nuestros jóvenes de querer entrar a la universidad y además tenemos que construir conciencia en nuestra sociedad de que la plata mejor invertida de un país es la plata que invierte en educación de sus futuras generaciones. Minuto de noticias. Una sociedad que margina y abandona a sus enfermos es una sociedad horrible, dijo Alberto Fernández en un acto en Luján. Massa anunció un aumento de las becas Progresar. Será de 20.000 pesos a partir de agosto. 1,7 millones de jóvenes recibirán el beneficio. El Ministerio de Justicia dispuso la intervención del instituto que preside Patricia Bullrich por usar sus fondos para la campaña electoral. Con datos, la vicepresidenta puso el foco en la política predatoria de Repsol en YPF desde 1997 hasta 2011. En el centenario del nacimiento de su tío, la sobrina de Favaloro reveló que el gobierno de Macri no escuchó a la fundación. Datos del INDEC. En mayo, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 67,8%. Fútbol femenino. La selección se ilusiona con ganar una estrella a partir del 20 de julio en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Las 127 escrituras que acabamos de entregar, muy importante porque forman parte de un conjunto de más de 80.000 que ya distribuimos en todos los distritos de la provincia. Tenemos la convicción, la creencia y además la constatación en la realidad de que buena parte de nuestra provincia de Buenos Aires necesita un Estado presente que cumpla con los derechos y que amplíe derechos. ¿Qué esperá del Estado? Salud, educación, obras de ruta, pero también cosas que hemos hecho en toda la provincia y que necesitamos el apoyo y el acompañamiento de los gobiernos municipales, porque es una visión de la provincia que queremos. Queremos una provincia más integrada, queremos una provincia productiva, creo que queda mucho por hacer. La verdad que estamos muy contentos, darle la bienvenida al gobernador. Vemos una provincia presente, un Estado presente, un acompañamiento permanente hacia el distrito a través de las diferentes políticas públicas. Entre la cantidad de fondos descentralizados que llegan al distrito, que es una decisión importante que tiene el gobierno de la provincia. Además, hoy con actividades que tienen que ver con entrega de escritura, con estar presente hacia el vecino, darle la seguridad jurídica y una mesa de trabajo donde cada uno de los temas que nosotros vamos planteando desde el distrito, vemos que hay una preocupación constante por la provincia. Veinte años después de hacer una cosa, estar recibiendo un reconocimiento es emocionante y estoy profundamente agradecido junto con el resto de mis compañeros. La verdad que es lindo sentir que hicimos algo en aquel momento y que de alguna manera quedó o forma parte de la memoria de la gente que lo vio en ese momento y que lo fue viendo, porque hay mucha gente que lo descubrió después. Produce mucha gratificación. Es una enorme emoción y una enorme alegría porque es un proyecto que se animó a abordar temas muy complejos en una época distinta y lo hizo con profunda inteligencia y a la vez con un enorme humor, que siempre el humor ayuda muchísimo a digerir un montón de temas que a veces se hacen difíciles. Empezamos a pensar los simuladores cuando apareció el proyecto en Telefe hace casi 20 años y ver que sobrevive no solo en el tiempo, sino que sigue siendo un producto de una calidad extrema, es una satisfacción enorme. Y reafirmarnos en el camino que se pueden hacer buenas cosas y que la calidad perdura en el tiempo. Cuando arrancamos esto fue en la crisis, antes de la crisis vino Damián. Vino con un VHS, me acuerdo, VHS. Me dice, che, mira esto en Canal 9, no les interesa, Suar no me lo va a poner.
Y bueno, déjamelo, lo vemos, ya nos conocíamos con Damián. Y digo, vení Bernie, vamos a ver, porque Damián, Bernarda venía de Estados Unidos, hacía poco tiempo que había, la había repatriado. Y cuando empezamos a ver a los 10 minutos, le digo, Bernie, esto es genial. Entonces lo mandamos a buscar a Damián a ver si no se había ido del canal. Y no sé si volvió ese día o volvió ahí, no sé, pero le dijimos, Damián, esto arranca ya. Yo creí que no me iba a pegar tanto, pero recién con todo el evento en la legislatura y todo eso, me terminé emocionando porque es como un agasajo que incluye a toda la ciudad de Buenos Aires, a todo el país, y quedar como un ícono así, dentro de la profesión que uno ejerce, que es la de actuación, está bueno. Nuestro grupo era un grupo que ya éramos amigos, nos conocíamos, en los simuladores se ve mucho eso, de manera casi invisible, pero vos ves que hay un vínculo que está, que atraviesa eso, que hay un poco más allá. Nosotros teníamos muchos años de amistad, Damián, que tiene una mirada muy piola para todo eso, veía eso y lo fue aprovechando, le fue sacando a cada uno lo mejor y de nuestros vínculos también. Disculpe, fuego tiene. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para que vivo. Lo extrañamos mucho, todos los argentinos, ¿no? Pero creo que este es un momento importante de celebración de la vida. Y creo que lo más importante de esto es que la Fundación hace 23 años sigue en pie, seguimos creciendo, vamos a hacer una obra, por eso es importante la colaboración de la comunidad. Es un edificio de 10 pisos, que el terreno ya está, lindero al hospital y para la atención fundamentalmente de pacientes ambulatorios. Va a estar todo equipado con equipamiento de última línea, todo eso lleva un costo que una fundación, entidad sin fines de lucro, necesitamos que la comunidad se comprometa. Estamos toda la familia más unida que nunca para justamente celebrar y honrar la vida de un gran médico ilustre que fue un científico y un gran patriota que revolucionó la medicina y la cirugía cardiovascular y la cardiología y estamos de festejo, totalmente de celebración. ¡Libertad!